Del libro Jesús Malverde, el santo popular de Sinaloa, de Manuel Esquivel, capítulo 8, El pastor de amapolas. Era un mundo nuevo el que tenía Jesús delante, nuevas costumbres, algunas muy raras para adoptarlas de inmediato, nuevos amigos y nuevo trabajo, el mejor pagado por cierto que había tenido hasta entonces. En la aldea de los chinos su labor consistía en vigilar los sembrados de amapola, que a pesar de su delicada belleza, no servían, como pensó Jesús en un principio, para venderse como adorno, sino que eran la materia prima para la fabricación del opio. No sabía por qué era necesario cultivar la amapola en 8 parcelas, tan lejos de la villa y tan apartadas entre sí que era necesaria más de media jornada de marcha para ir de una a otra. Ignoraba también la razón de tanto secreto para la siembra, y no le importaba. Lo único cierto para él era que esa gente era distinta a todas las que había conocido antes, que eran buenas personas, y que le pagarían, luego de vender la cosecha, 10 pesos oro por cada mes de un trabajo muy simple. O al menos eso lo pareció al principio, cuando lo único que tuvo que ahuyentar fue una piara de jabalíes que se acercaron a buscar alimento al sembrado. Bastó un tiro sin chiste que, además de poner en fuga a los cerdos, sirvió para cenar la carne preparada en una salsa agridulce que nunca había comido, pero que le encantó desde el primer bocado. Así pasó el verano, espantando cerdos y matando tuzas y tejones que podían dañar el plantío. Con el otoño llegó el tiempo de la cosecha, o algo equivalente, porque en realidad lo que hacían cuando las flores se quedaban sin pétalos y se dejaban al descubierto una vaina redonda como una pequeña granada, era rajar la fruta con una navaja e ir recolectando en unos platitos de porcelana la resina que iba escurriendo. Después la hervían hasta dejar una especie de goma que vertían en moldes rectangulares, y una vez fría, era almacenada en una choza dedicada a ello. Aunque ya no había flores que cuidar, los vigilantes seguían en sus puestos. La paga, por supuesto, seguía corriendo, y se la pasaban hablando, estrechando los lazos de amistad que, con esa gente, se formaban muy despacio y solo a través de un trato largo y tranquilo. Pero el tiempo sobraba, y Jesús se fue enterando de que todos eran inmigrantes de Shanghái, llegados a México para trabajar en las minas o en la construcción del tren. Algunos habían sido compañeros suyos unos años atrás. No obstante, el trabajo de la mina era muy duro, el salario ridículo y los castigos brutales y frecuentes, justo como en la hacienda de Cañedo, pensaba Jesús, sintiéndose solidario con los mandarines, al fin fugados de las cuadrillas y dispuestos a viajar sin un destino fijo, siguiendo la costa hasta encontrar una tierra caliente donde las amapolas pudieran crecer sin complicaciones. Así los iba conociendo Jesús y dejando pasar los días. Sin embargo, esa sensación de dinero fácil desapareció la mañana en que un grupo de rurales pasaba casualmente cerca de las siembras y uno de ellos reconoció a lo lejos las últimas flores de la amapola. De inmediato gritó una orden a la compañía, serían unos 7 u 8, y todos se enfilaron hacia los plantíos desenfundando las armas cortas. Fue Chin, el joven que había llevado a Jesús ante el patriarca meses atrás, quien dio la voz de alarma y casi al mismo tiempo jaló del doble gatillo de su escopeta. Ese día Jesús aprendió que un disparo de postas no sirve para nada a más de 200 metros, y que los chinos son tan nerviosos que, apenas divisan la nube de polvo de los jinetes, queman sus cartuchos y se quedan indefensos con la esperanza de que el enemigo se impresione y huya. Por supuesto que los rurales no se asustaron ni abandonaron el ataque. En lugar de eso, igual de imprudentes que los chinos, pero con mayor capacidad de fuego, respondieron los primeros tiros de sus reglamentarias. Todavía estaban demasiado lejos para hacerse daño mutuamente. Pero era probable que los agricultores hubieran llevado la peor parte, de no ser porque, con una calma que pocos son capaces de conservar en trances así, Jesús se trepó en un mezquite que tenía a la mano y esperó hasta que los rurales se pusieron a tiro. Eran blancos tan claros que, de haber querido, los hubiera matado a todos como se matan hormigas de un pisotón. Pero tenía la orden expresa del patriarca de no matar a nadie si no era absolutamente necesario, por algún principio de su religión. De modo que apoyó la mejilla sobre la culata de su Winchester, cerró el ojo izquierdo y contuvo el aliento. Luego, siempre apuntando las piernas con su 30-30, hizo 5 disparos y solo falló uno. El capitán vio que era un par de hombres llevándose la mano a la rodilla y pensó que era mala suerte. Cuando un tercero rodó por tierra se dio cuenta de que estaba bajo el fuego de un tirador de talento y ordenó retirada. Pero Jesús todavía alcanzó a derribar otros 2. Los chinos estaban apenas colocando los nuevos cartuchos en las retrocargas cuando ya no había nadie a quien dispararle. Muchos creen que no se debe dejar nunca al enemigo vivo y furioso a las espaldas, pero Jesús no había escuchado esa máxima y tampoco le hubiera hecho caso. Prueba de eso es que no remató a los soldados caídos, sino que, después de desarmarlos
y desnudar al que le pareció que era el más o menos de su talla, los ayudó a subir a sus caballos para que pudieran llegar a donde le prestaran ayuda. Después de todo, una bala es siempre una bala, y algunos perdían mucha sangre. A partir de ese momento, trabajaron más rápido. Por lo que pudo entender, temían que los rurales regresaran con refuerzos para despojarlos del producto de un largo año de faenas. Los vigías, mientras tanto, seguían en su lugar, algunos distraídos en hacer figurillas de barro o de madera, otros pintando paisajes soñados, un poco tristes para el gusto de Jesús, o tocando instrumentos que ellos mismos fabricaban, un salterio con tres cuerdas y unas flautas de carrizo que daban pocas notas y producían esas melodías suaves que le llenaban el corazón de una alegría tibia. Jesús la disfrutaba de una forma distinta, pero no menos que la que hacían los lloremen con sus silbatos de barro y sus tambores de piel de venado. En general, toda la música le gustaba a Jesús. Podía pasarse horas en silencio, oyendo tocar a los chinos, y cuando los instrumentos callaban, charlando o probando las posibilidades del armamento del que había despojado a los rurales. Era más difícil disparar con el revólver que con la carabina, pero las horas de práctica le permitieron dominar el artefacto. Al principio su blanco era una piedra grande o el tronco de un árbol con un círculo pintado. Luego fueron las plantas de las grandes hojas, las ramitas de los árboles, y finalmente blancos verdaderamente fantásticos, como una moneda que echaba al aire con la misma mano con que luego desenfundaba y hacía fuego, acertando dos veces antes de que la moneda llegara de nuevo al suelo. Bueno amigos, este es el capítulo número 8, esperen el capítulo número 9 que tendré a la brevedad. Y recuerden que la presentación del libro se pospuso del miércoles 6 de mayo, o sea, hoy, que hubiera sido, al miércoles 13 de mayo, en que los esperamos, 7 de la noche, Donceles 66, Centro Histórico, a 2 cuadras del Metro Allende. Bueno, los esperamos por allá, que tengan una magnífica semana, y cuídense mucho con estas epidemias que andan por allí en estos días. Hasta luego.